a comenzar con el segundo ejercicio de este bloque de ejercicios de Word. Este ejercicio le he puesto el nombre de fuentes y párrafos, que tenéis un documento sin formato que os podéis descargar y sobre el que podéis hacer las modificaciones. Está en formato de Word. Y además pues tenéis el enunciado, que también os lo pondré en un enlace. Vamos a ir paso por paso haciendo los 10 puntos, las 10 modificaciones sobre el documento, y veréis que todo es muy sencillo. Venga, vamos allá. Empezamos a hacer el segundo ejercicio llamado fuentes y párrafos. Bien, el primer punto nos dice que centremos el título, que serían las dos primeras líneas. Entonces seleccionamos las dos primeras líneas y para centrar tenemos dentro de párrafo esta opción. ¿Veis? Aquí tenemos cuatro opciones que centramos, justificamos a la derecha, justificamos a la izquierda, que es la que viene por defecto, y justificamos a ambos lados. Pues bien, centramos. Ya tenemos el título centrado. Además nos dice que el párrafo, que sería todo esto, cuando hablamos de párrafo, recordad que hablamos de todo texto que va desde que se comienza hasta que hay un punto y aparte. En este caso solo disponemos de un único párrafo. No está justificado a la derecha. Y en este caso, al decir que lo justifiquemos, se refiere a que esté justificado por ambos lados, por la derecha y por la izquierda. Entonces le damos aquí a esta opción que teníamos al lado, cerquita de la de centrar, y se queda, como veis, bien cortadito por la derecha y por la izquierda. ¿De acuerdo? Seguimos con el segundo punto. Vamos a modificar el título, el título capítulo primero, con una fuente Tahoma. Tenemos aquí las fuentes y yo tengo aquí Tahoma porque lo he usado recientemente. Si no, os ponéis a escribir Tahoma y aparecerá. El tamaño del título hemos dicho que será de 20 puntos. Bien, seleccionamos aquí el tamaño y lo dejamos en 20 puntos, negrita y cursiva. Pulsamos la N y la K. Ya tenemos la primera línea del título con las modificaciones. El resto del título, que será esto de aquí, para este caso siempre tenemos que seleccionar todo el texto, ¿vale? Si no, no nos hará el efecto, nada más que sobre aquello que esté seleccionado. El resto, como fuente Tahoma, lo volvemos a seleccionar, Tahoma de, en este caso, 18 puntos. Muy bien, ya tenemos el segundo punto realizado. Seguimos con el tercero. Nos dice que coloquemos una línea superior, sería una línea por aquí encima, y otra inferior, por aquí debajo. ¿Cómo hacemos eso? Pues de la siguiente forma. Nos posicionamos en cualquier parte del título y ahora, si os fijáis aquí en este cuadrito, tenemos la opción de poner borde inferior, superior, ¿vale? Pero no son excluyentes, es decir, que podemos poner varios, seleccionar varios a la vez. En este caso nos pide un borde superior, pues ya se queda puesto. Volvemos a pinchar en el desplegable y seleccionamos borde inferior. Y entonces tenemos superior e inferior colocado. Además nos dice que el fondo sea de color gris claro. Estando en alguna parte de este título, nos vamos a este cubito que tenemos aquí y seleccionamos el color. Conforme nos vamos posicionando y sin hacer clic, vamos viendo cómo va quedando el fondo. Bueno, un color clarito puede ser este. Bien, gris clarito, perfecto. Seguimos con el siguiente punto. Ese es el tercero. En el cuarto punto tenemos que en el párrafo coloquemos sangría de primera línea de 1,5 puntos. Bien, nos colocamos en el párrafo. Y ahora la sangría de primera línea es desplazar esta primera línea 1,5 centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la posibilidad de hacerlo con estas herramientas, ya lo veremos más adelante, pero una forma también que quiero que veáis es, estando en cualquier parte del párrafo, seleccionamos aquí en esta esquinita para ver todas las opciones que tenemos de párrafo. En estas opciones, dentro de sangría, tenemos izquierda y derecha, que ahora veremos, y estas especiales que es donde se encuentra la de primera línea. Si seleccionamos aquí, ahora lo que tenemos que poner es el espacio que queremos para esa primera línea. Vemos aquí cómo va en la vista previa, se va modificando, y como queremos de 1,5, vamos ampliando hasta llegar a 1,5. Le damos a aceptar y efectivamente esa primera línea se ha desplazado 1,5 centímetros, que es, si os fijáis, este cuadradito, este triangulito de aquí, ¿vale? Que lo podemos haber movido. Seguimos con el siguiente punto. En el párrafo nos dice que coloquemos una sangría izquierda de 1 centímetro y derecha de 0,75.
Seguimos posicionados con el cursor en cualquier parte del párrafo. Y ahora volvemos a la opción de antes y decimos que la sangría de primera de izquierda sea de 1 centímetro y la de derecha de 0,75 centímetros. Le damos a aceptar y vemos cómo se ha desplazado estas líneas hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, se han desplazado 1 centímetro y de aquí 0,75 centímetros. ¿De acuerdo? Seguimos con el siguiente apartado, que sería el apartado 6. Modifica el párrafo principal con fuente área de 10 puntos. Vale, pues modificamos con fuente, lo seleccionamos todo. En este caso sí tenemos que seleccionar todo el texto y le ponemos un área de 10 puntos. Aquí en la opción de fuentes hemos seleccionado Arial y 10 puntos. Punto 7. Coloca al menos 5 palabras en negrita, cursiva y subrayada. Bien, para hacer eso seleccionamos haciendo doble clic en una de las palabras, por ejemplo esta. Ahora, para seguir seleccionando las otras 4 y hacer el cambio directamente sobre las 5 palabras, dejamos la tecla control pulsada, que es la que tenemos justo en la esquina inferior izquierda, de vuestra izquierda. Dejamos el control pulsado. Yo lo tengo pulsado y ahora sigo seleccionando, haciendo doble clic en otras palabras. Noches, entre semana, en 50 y sobrenombre. Vosotros podéis hacerlo sobre cualquier palabra. Suelto el control, tengo las 5 palabras seleccionadas y ahora, ¿qué quiero hacer con esas 5 palabras? Ponerla en negrita. Pincho negrita, poner la demás en cursiva y poner la subrayada. Bien, subrayada me sale, previamente tendría el subrayado, me ha salido doble rojo, pero yo lo quiero sencillo, pues pulso sencillo y el color pues negro. Entonces color de subrayado, negro. A mí me ha salido esa opción porque la tendría de otro ejercicio anterior, de la última opción, ¿vale? Bien, ya tenemos este punto realizado, tenemos las 5 palabras con el formato que nos han pedido. Seguimos con el punto número 8. Colocamos otras 5 palabras distintas con un doble subrayado rojo y con color directo azul. Vale, voy a seleccionar palabras, doble clic, por ejemplo en olla, le doy al control, le doy aquí a doble clic, por ejemplo en palomino, doble clic en sobrina, doble clic en mozo, doble clic en conjeturas. Tengo 5, sí, perfecto, tengo 5 palabras. Quiero doble subrayado, selecciono aquí en el subrayado el doble, pero me sale en negro, no hay ningún problema. Vuelvo a pinchar en el desplegable de subrayado y en color de subrayado selecciono el color rojo. Me falta una última opción, que es colocarlo en azul. Pues el texto lo coloco, por ejemplo, con este azul y ya tengo las opciones que me piden el punto 8. Bien, seguimos con el punto 9, que nos dice que modifiquemos el interlineado del párrafo para que sea de 1,5 líneas. ¿Eso qué significa? Que el interlineado, que es el espacio que hay entre una línea y otra, pues sea de 1,5. Bien, en este caso no hace falta que seleccionemos todo el párrafo, simplemente que estemos posicionados en cualquier parte del párrafo. Volvemos a la opción que hemos visto antes para las sangrías y dentro del espaciado tenemos aquí el interlineado. Bien, pues el interlineado por defecto viene sencillo, lo queremos un poquito más espaciado, que sea de 1,5. Vemos la vista previa que realmente se ha desplazado una línea de la anterior un poquito. Le damos a aceptar y efectivamente pues vemos que hay más espacio entre las distintas líneas. Vamos ya con el último punto, que sería el punto 10. Volvemos a seleccionar 5 palabras y las ponemos con sombreado de color verde. Bien, vamos a seleccionar, haciendo doble clic, mucho, pulso control y vuelvo a seleccionar otras 4. Plaza, Hidalgo, por ejemplo, madrugador y esta compresión. ¿Qué es lo que quiero? Ponerla con sombreado de color verde. Sombreado significa que me aparezca con el fondo en color verde. Pues me voy al cubito, selecciono un color verde, por ejemplo este clarito, y pincho fuera, tengo el texto tal y como se me pedía y tal y como tengo en el enunciado, en la parte final, en el resultado final. Está exactamente igual.
Como veis, muy sencillo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego. Entonces vamos a empezar a realizar nuestro ejercicio. Voy a descargar el enunciado. El enunciado son las instrucciones. Y voy a descargar el texto. Ok. Se me bajó en Word, yo lo quiero descargar. ¿Cómo lo puedo descargar? Bueno, de hecho no es necesario que lo descargue. Si lo intenta descargar, es ponerle aquí en archivo, descargar con punto doc. Pero como no lo voy a, como no lo voy a ocupar descargar, voy a abrir el Word. Y ya me están haciendo el favor aquí el maestro Justo Rodríguez Horta. Me está apoyando a ponerles el texto ahí. Entonces, lo que hacemos es copiar esto, venirnos para el Word y pegarlo con esta A. Le damos clic derecho. Y le damos clic en la A para que se nos pegue sin formato. Ok. Bien, vamos a ver entonces el enunciado. Nos vamos a ir con el enunciado. Paso 1. Son 10 pasos. Dice, centra el título, las dos primeras líneas y justifica el párrafo. Ok. Centro el título. Centro el título y justifico el párrafo. Ese es el formato justificado. Listo, paso 1 realizado. Paso 2. Modifica el título, capítulo primero, con fuente Tahoma de 20 puntos, negrita y cursiva. Ok. Selecciono el título, capítulo primero. Va a ser la letra Tahoma. T-A-H le pongo. Y aquí me sale. Y con 30 puntos. Negrita y cursiva. Y el resto del título, Tahoma 18 puntos. Todo este demás, igual sería Tahoma de 18 puntos. Listo. Paso 2 completo. Paso 3. Coloca línea superior e inferior en el título y rellena el fondo con color gris claro. Vamos a ver cómo lo hizo porque no vi esto. A ver si lo hizo de la manera que estoy pensando. Toma de, en este caso, 18 puntos. Muy bien, ya tenemos el segundo punto realizado. Seguimos con el tercero. Nos dice que coloquemos una línea superior, sería una línea por aquí encima, y otra inferior, por aquí debajo. ¿Cómo hacemos eso? Pues de la siguiente forma. Nos posicionamos en cualquier parte del título. Y ahora, si os fijáis aquí en este cuadrito, tenemos la opción de poner borde inferior, superior, ¿vale? Pero no son excluyentes, es decir, que podemos poner varios, seleccionar varios a la vez. En este caso nos pide un borde. Efectivamente, lo hizo de la manera que estaba pensando. Seleccionamos todo el título, aquí con bordes y sombreados, aquí nos aparece, miren. Vamos a poner borde superior y vamos a poner borde inferior. ¿Dónde está? Aquí está. Y el relleno lo vamos a poner de color gris, el sombreado. Voy a dar clic aquí.
Me vengo a la última opción aquí. Me vengo sombreado y pongo gris al... color un grisecito. Ahí está, aceptar. Y ya me quedó aquí hasta este punto completo. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el par. En el párrafo coloco una sangría de primera línea en 1.5 centímetros. Ok, agarramos todo este texto. Aquí en párrafo le damos clic en el cuadrito con la flechita. Ponemos sangría aquí de 1.5. Le doy aceptar. Oh, se me vino todo. Sangría de primera línea con 1.5. Entonces nada más selecciono la primera línea. 1.5. No, se me va todo. A ver, vamos a ver cómo lo hizo. Borde superior, pues el párrafo es estando en cualquier parte del párrafo, seleccionamos aquí en esta esquinita para ver todas las opciones que tenemos de párrafo. En estas opciones, dentro de sangría, tenemos izquierda y derecha, que ahora veremos, y estas especiales que es donde se encuentra la de primera línea. Si se... Ok, ya supe cómo. Ven, no es pecado aprender. Yo estoy aprendiendo, la verdad, algunas cositas aquí de Word, porque Word casi no lo manejo. Entonces aquí donde dice especial, voy a poner primera línea. Y aquí le voy a poner 1.5. Listo, aquí está. Ahora sí, si se fijan, ya me quedó mi sangría de 1.5. Les repito. Le doy clic aquí en párrafo. Sangría de primera línea de 1.5. Aquí le voy a poner de primera línea en 1.5. Aquí va. Ahí está. Listo. ¿Sí vieron? Repito. Clic en el cuadrito con la flechita para abajo. Especial, primera línea. Y donde dice en, aquí le ponemos 1.5. Aceptar. Y ya nos queda lista. Ok. Siguiente paso. Para acá. En el párrafo coloco una sangría izquierda de 1 centímetro y derecha de 0.75. Ahora sí. Seleccionamos nuestro párrafo. Sangría. Y estos sí van aquí. Izquierda de 1 y derecha de 0.75. Izquierda de 1 y derecha de 0.75. A ver qué pasa. Izquierda de 1.75, se me devolvió aquí, vuelvo a poner acá. Primera línea. 1.5. Aceptar, ya se me volvió a acomodar, si ustedes ven. Si ustedes ven. Modifica el párrafo principal a Arial a 10 puntos. Tipo de texto, Arial a 10 puntos. Hey. Arial a 10 puntos.
Coloca al menos cinco palabras en negrita, cursiva y subrayada. Cinco palabras en negrita, cursiva y subrayada. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo selecciono las letras, las palabras diferentes? Selecciono la tecla Control, presiono la tecla Control y le doy doble clic sobre cada una de ellas. Cinco palabras. Negrita, cursiva y subrayada. Negrita, cursiva y subrayada. Coloca otras cinco palabras distintas con el doble subrayado rojo y color de texto azul. Cinco palabras. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con doble subrayado rojo, acuérdense cómo la hacíamos el día de ayer. Le damos clic aquí en la flechita para abajo. Seleccionamos el doble subrayado y el color de subrayado va a ser rojo. Y color de texto azul. Recuerden que aquí es el color de texto. Y ponemos un azul. Siguiente. Modifica el interlineado a 1.5. Seleccionamos nuestro texto. Nos venimos aquí a esta parte donde está el interlineado. Le damos clic para abajo y le damos en 1.5. Selecciona cinco palabras y ponlas con sombreado color verde. Ok. Otras cinco palabras. 1, 2, 3, 4, 5. Y con esta herramienta que tenemos aquí, le damos clic y lo sombreamos de color verde. Ya con eso terminamos, pero si se fijan, aquí me da una serie de palabras que están mal escritas. Vemos el texto, no se alcanza a leer acá. Para saber qué dice. El resto de ella, concluyense. Por ejemplo, aquí es Rocín Flaco. Rocín Flaco. Y Galgo Corredor, ta, ta, ta. Otra palabra. Dela, pues así está escrito, así lo vamos a dejar. Desde. También está escrito y del también está mal escrito. Son palabras que ya no se usan, pero por ejemplo, de este era una palabra que se utilizaba y pues no lo podemos modificar porque así está escrito ¿cómo se llama? El Don Quijote de la Mancha. Son las palabras originales que tiene. Y del, aquí también con acento, así está. Entonces, así lo vamos a dejar. Aquí ya nos queda listo nuestro texto. ¿Sale? Dejo de. ¿Qué pasa aquí? A ver. El párrafo, coloquemos sangría de primera línea de. Está. Termino la grabación.